eran netamente y apoyaban la causa realista, apoyaban la causa española. En Oruro existía además una fortaleza que estaba actualmente ubicada en lo que ustedes pueden darse cuenta, en los juguitos, vamos, ¿no? De la... Así es, bueno, la intención era es mostrar justamente a nuestra ciudad, y lo dijimos al empezar, lamentablemente Oruro ya no tiene edificios coloniales, no tiene arquitectura que ha conservado y que nos permita contar una historia distinta como en Potosí o en Sucre, pero tiene historia, tiene muchas historias, tiene muchos pasajes que en realidad nos ha permitido evocar, y también la intención de ver a la ciudad de otra manera, con otros ojos, para no ser tan indiferentes tal vez al proceso que tenemos en cada esquina. Lamentablemente Oruro ha perdido mucho de su arquitectura, mucho de su patrimonio, justamente por desconocimiento. Y esta es una manera de ilustrar, una manera de promover un poco este proceso para que también se vaya fortaleciendo nuestros procesos de identidad. Por ejemplo, el recorrido, ¿cómo ha sido organizado? ¿Dónde hemos empezado? Y un poquito de síntesis de lo que se ha vivido. Bueno, en realidad, me gusta hablar siempre con los nombres antiguos, ¿no? Hemos empezado en realidad en la esquina de la calle Guatemala y la calle del Rey, en la diagonal de la iglesia y el ateo de San Francisco. Hemos continuado por la Torre Grande para luego continuar a la iglesia de San Agustín, la calle Alianza hasta el Hospital de San Juan de Dios en la esquina de la Cruz Verde, de ahí a las Cajas Reales para continuar justamente hasta la ranchería, el Conchupata, la ranchería, después la calle de las Artes pasando por el Huaico de San Juan, de ahí hasta la Plaza del Regocijo y de la Plaza del Regocijo al Beaterio. De ahí hemos terminado justamente aquí en la Rotonda, que en realidad es una pequeña parte de lo que nosotros tenemos, porque tenemos muchos otros lugares más que mostrar. Nos faltaba el Socavón, nos faltaba Iscaihuasquita, nos faltaban muchos otros lugares que, bueno, en otro momento podremos compartir con mayor profundidad. Por ejemplo, la gente que ha estado aquí presente, también entendida, gente que conoce también del tema, que ha podido también compartir con la gente de ahora. Sí, yo la verdad yo tengo que agradecer mucho al arquitecto David Bravo, tengo que agradecer mucho a mi hermano Fabricio, agradecer también a Jesús Elías, que ha sido también parte de este recorrido, que nos ha apoyado en realidad con otro grupo, y también destacar el aporte de Paul Rodrigo Terán, que ha sido el que ha diseñado a partir de esta experiencia un proyecto de grado, de tesis, de licenciatura en la Universidad de Quino, Bolivia. Le ha permitido lograr en realidad graduarse en la carrera de turismo con esta propuesta. Pero la propuesta va más allá que simplemente una ruta, porque se está elaborando un material que tiene que ver con contar las leyendas de aquella época de otra manera, ¿no? Entonces, esto todavía lo estamos empezando. Vamos a todavía evocar también con trajes de la época para hacerlo también más místico. Yo creo que poco a poco, para que también toda la gente pueda comprenderlo. Se encontraba donde actualmente se levanta el monumento a las heroínas de Cochabamba. Ahora lo han retirado un poco más atrás. ¿Por qué se hizo este monumento? La calle Junín anteriormente era conocida como la calle de la Cruz Verde, precisamente por el hecho de que en esta albergaba una de las leyendas quizás más conocidas, más populares de la persona junineña.
Yo les voy a pasar a contar una de las muchas versiones que existen partiendo en la mina del Socavón. La caseta de fuego bajaba todas las noches, o muchas de las noches, circulando y quemando a toda la gente que pasaba, hasta que se detuvo en la casa precisamente. El corrido que reunió a la gente de Oruro visitando las principales arterias del casco viejo de nuestra ciudad y reflejan parte de la historia de nuestro querido Oruro, que ha significado participar de este momento histórico también. Bueno, ha sido una cosa muy interesante, separarse de lo que es la cotidianidad de todos los días y hacer una inmersión en todo lo que era el pasado, que es parte de nuestra historia, y lo más importante, valorar mucho todo lo que es nuestra historia, nuestro origen y de dónde venimos, ¿no? Por ejemplo, de las visitas, los puntos por los que han llegado, las arterias que te ha gustado, los espacios que nos hablan de la historia, ¿cuál es la que te ha motivado, te ha llamado más la atención? En realidad todas las leyendas traen bastante de interesante, bastante de místico, todas. Pero pienso que la calle Junín y la Cruz Verde, que se conserva todavía en el Socavón. Yo creo que esta es una oportunidad que debemos aprovechar todos, porque desconocíamos muchas cosas de nuestra tierra, y creo que para salir afuera primero tenemos que conocer lo nuestro. Entonces creo que esta ha sido una gran oportunidad, si bien ha sido un poco acelerada por varias circunstancias en realidad que son obvias, pues hay una otra oportunidad a la cual seguramente la invitación va a ser extensiva para todos ustedes. Nos interesaremos un poquito más por nuestra ciudad. Querramos de que pues en realidad las puertas hacia el conocimiento se abran, pero desde nuestra ciudad, desde nuestra historia, y creo que la oportunidad que nos han brindado todas estas personas que hoy nos han guiado, pues ha sido muy importante, muy productiva, enriquecedora, educativa, bueno, realmente no hay términos para poder expresar todo lo que el cúmulo de información que tenemos ahora para poder también enseñar a nuestros hijos y a otras generaciones. Bueno, primero felicitar a la parte que ha organizado, ¿no? Y realmente contento porque somos personas orureñas que conocemos un poco de la historia, y más que todo en esta fecha, digamos, que es cerca del aniversario de la patria. Y entonces nosotros nos sentimos felices porque nos damos cuenta que los visitantes vamos a poder hablar algo más de Oruro, recopilar, digamos, escuchar todas esas historias antiguas que tenía nuestra ciudad. Es sorprendente, ¿no?, cómo se llamaban algunas calles que tenían otro nombre, que han llegado a cambiar, y otros que, como la calle La Plata, que se ha mantenido. Realmente impactante y impresionante, y más que todo un horario poco habitual para poder realmente deleitarnos escuchando todas las historias de nuestro querido Oruro.